Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Alondra Berenice Medina Chin. Discriminación, una palabra que nos distingue, que nos excluye y nos impide ser como somos. Ahora, pensemos en las personas que han sido maltratadas y restringidas por querer actuar tal y como son. Buenos días, estimados compañeros y compañeras de este pleno Congreso de Quintana Roo. Mi nombre es Alondra Berenice Medina Chin. Y hoy he venido a abogar por las personas que han sido discriminadas, manifestando mi propia opinión. Elegí este tema porque me conmueve darme cuenta que en algún momento hemos sido discriminados y aún así nosotros seguimos discriminando a las demás personas. Me gustaría que tomen conciencia y analicen el daño que provocan al decirle a alguien torpe, ñoño, cuatro ojos y más. No nos damos cuenta si aquella persona sufre en su hogar o si tal vez no tiene familia. Si ha sufrido de agresiones físicas, psicológicas y, aunque me duele decirlo, hasta sexualmente. ¿Ustedes creen que con tan solo pedir perdón las cosas se arreglan? Pues no. El daño ocasionado puede dejarles un trauma, inseguridad y miedo. Le plantan una sensación de temor a que pueda ser libre como cualquier niño. Que juegue, ría, tenga amigos, se exprese libremente y que lo acepten. Sé que todavía soy una niña, pero no crean que no me importa el futuro que se está creando para nosotros. Un futuro de injusticias y discriminaciones, donde el ser tolerante no vale la pena. Quiero con todo el alma que ustedes, los mayores, más que nada, sepan dar importancia a este tema para que nosotros, los niños y las niñas, no sigamos un mal camino. La discriminación, por más insignificante que suene, tiene mucha importancia, pues así inicia el respeto y la tolerancia. Así que ahora, ¿qué piensan de la discriminación? ¿Van a tomar conciencia de sus actos? Yo no sé cómo será el futuro, solo sé que puedo asegurarlo, dejándolo en sus manos. Luchamos por un país libre, por un país donde la raza, color de piel, lengua o religión no sea motivo de discriminación. Autoridades, no me parece justo que tras hacer promesas que no cumplirán, no sea elementalmente tomada en serio la palabra de los niños hoy aquí presentes. Y, con todo respeto, me atrevo a decir que merezco ser escuchada y valorada. No crean que solo vengo a argumentarles sin importancia alguna. Pues déjenme decirles que como ser humano que soy, la práctica a la no discriminación es muy importante. Gobiernos que hoy estén a cargo luchan por alcanzar el respeto al origen étnico o nacional, sexo, edad o discapacidad. Por lo que hoy vengo a proponer lo siguiente: que en las escuelas se combine de manera creativa el juego y el estudio. Se capacite a los maestros en materia de igualdad de género. Que en la Comisión de los Derechos Humanos se atiendan los derechos de los niños y las niñas sin exclusividad ni distingo. Promover mayor práctica del deporte y la cultura, asignando mayores recursos a estos aspectos que se comentan mucho, pero no reciben pocos apoyos en la práctica. Formalizar ante este pleno la ejecución de los artículos 2, 42, 19, 30, 33 y 34 de la Convención de los Derechos del Niño en todos los municipios del estado. Finalizando, quiero decirles que deberían analizar todo lo que están ocasionando. Este es un problema muy grave y de ustedes depende que esta situación mejore. Gracias.